Hola, ¿qué tal, gente? Aquí Vandel, y ahora estamos en el arrabal de los ensamblajes, en la cuarta ala y penúltima de la expansión Curious of Narramas aquí en Hearthstone. En esta ocasión para enfrentarnos al Remedejo en Heroico, enseñarles un poco el mazo que utilicé. Es un mazo de mago bastante sencillo, pero eficaz contra él. Y bien, vamos a empezar a jugar para que lo vean un poco. La carrera, la estrategia contra este jefe es básicamente hacer una carrera de daño contra él. Tenemos varias, se basa este mazo en varios minions de coste bajo, coste 1, coste 2 o coste 3 con cargar. Y varios hechizos para congelar y también el reflejo exacto que nos ganará un poco de tiempo. Porque su arma es muy fuerte, es una 4-8. Con viento furioso que nos hará 8 de daño cada turno básicamente. Este es un inicio un poco lento, no me gusta, pero vamos a intentarlo. Y su arma, cuando la destruye, le pone una copia en la mano que cuesta 3 de maná, así que tiene un arma infinita básicamente. Y su poder de héroe por 4 maná destruye a un esbirro. No me gusta esta mano, la verdad. Creo que vamos a perder esta partida. Pero bueno, la lucha la haremos al menos. Siguiente turno él nos destruirá un esbirro, que seguramente será este, el Vermis. A tratar de hacerle el máximo daño posible por mientras. Aquí tenemos unas cuantas cartas para aguantar, pero no son las mejores. Hay otras opciones mejores. Esta partida la empezamos mal porque esta sí nos ganará un poco de tiempo. Pero aún así es mejor. Vamos a hacer esto. Como ven, estos enfrentamientos son muy rápidos, así que a pesar de que no les tomará muchos intentos esto, los enfrentamientos son muy rápidos, así que se puede intentar cada vez más y más enfrentamientos. Muy bien, el siguiente turno él no nos destruirá un esbirro, porque va aquí por su arma que cuesta 3 de maná y no lo alcanzaría. Así que bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, creo que para ser un poco más eficientes voy a usar la bola de fuego y esto. Podría simplemente bajar esto y con poder atacar. Creo que es lo mejor. Ganamos un punto extra de daño al hacer esto. Y como no morimos el siguiente turno, pues no hay tanto problema. El siguiente turno ya bajaremos esta barrera de hielo que nos comprará otro turno. Y ya veremos qué robamos. Bien, el siguiente turno sí que nos va a destruir un esbirro, pero bueno. Aquí ya tenemos que hacer esto. No podemos darnos el lujo de atacarlo con el poder de héroe ahora, sí. Tenemos que usar esto a fuerzas. A ver, son 5, 6, 7, 8 y 6. Creo que ya ganamos. Sí, ya. Bien, GG. Como pueden ver, es bastante efectivo este mazo. Aquí tenemos un punto extra de daño por si nos hacía falta acaso.
Y bien. A lo largo del video les habré dejado aquí al lado izquierdo probablemente la lista de cartas del mazo para que lo usen si le están teniendo problemas contra este boss. Pero esto va a ser todo por este video. No se olviden suscribirse al canal si aún no lo están. Comentar ahí abajo. Estaré atento a responder cualquier duda o comentario. Y bien, pero esto va a ser todo por ahora. Ya saben que yo soy Vandel y nos vemos hasta la próxima.